Y no salimos de Vox, porque mire lo que dice la siguiente noticia. Dice, el PSOE denuncia a Vox por delitos de odio. Dice, la bandera situada en el barrio de Salamanca de Madrid simula tirar a la basura la bandera LGTBI, la feminista o el logo de la Agenda 2030. A ver si nos ponen directamente la foto, porque yo quiero que me lo expliquen. Vemos ahí que es el símbolo de las feminazis, ahí está, el de la Agenda 2030, la bandera independentista catalana, la de los ocupas. Y esa bandera es verdad que tiene símbolos de la LGTBI, pero luego hay otro corte ahí que yo no sé si exactamente de qué es. ¿De quién ha sido la idea de poner la pancarta? Y, lógicamente, ¿cuál es la intención? No sé exactamente quién habrá sido la persona dentro de Vox que ha decidido poner eso, pero independientemente de eso, yo lo que quiero preguntar es, ¿la bandera esa independentista catalana representa a los catalanes o representa a una facción que, por cierto, es extremista y es violenta de catalanes y de gente que no es catalana? Porque yo eso mismo lo veo en Guipúzcoa, esa misma bandera. Esa bandera no representa a los catalanes. Esa bandera representa una ideología. Lo mismo la bandera LGTBI. La bandera LGTBI no representa, no significa que sea la dignidad del homosexual. La dignidad del homosexual es la dignidad como la de cualquier otro hombre, creado por Dios y con la misma dignidad. Con los mismos derechos y obligaciones. Ahora, ¿usted quiere decirme que hay un lobby LGTBI que por el hecho de ser homosexual tiene más derechos que otro español? Pues no. Yo no voy preguntando por ahí con quién se acuesta usted para ver si tiene derecho o no a tener el carnet de conducir o a tener una plaza de aparcamiento. Es un tema, oiga, suyo, privado, en el que yo no me tengo que meter. Desde luego, si alguien quiere con una bandera hacer un lobby, pues oiga, no representa ni a los homosexuales, o sea, lo que mismo digamos, que la señora no identifica a los catalanes. Digamos, es determinados lobbies que quieren, sobre todo el tema de la ocupación, que es una lacra para toda España, las medidas feminazis que han sido desastrosas para las mujeres, y determinados lobbies que quieren hacer leyes ad hoc para beneficiar a determinados núcleos de la población en perjuicio del resto. De los demás. ¿No? Eso, digo, yo le digo así, que más o menos lo que quería representar. Y básicamente lo que nos quieren acusar, que es absolutamente falso, es que, oiga, vamos en contra de la dignidad de la persona. Oiga, la dignidad de la persona es inviolable. Tenga las inclinaciones sexuales que tenga, tenga las ideas que tenga, aunque sea comunista, aunque sea socialista, aunque sea de UCD, me da igual. La persona tiene dignidad absoluta.